¿Te encantan las pastas como a mí? Hoy tienes que ver una receta de mi pasta favorita. Es pasta de maíz con salsa de chipotle. No te la puedes perder. Esta es la pasta de maíz que utilizo. Aquí se dan cuenta que es de maíz, de arroz. No tiene gluten, está muy padre. Entonces, bueno, la vamos a poner. Y lo único es que vayan revisándola porque no tarda mucho en estar lista. Se tarda aproximadamente unos 10-12 minutos. Como que ahorita voy a tomar el tiempo exacto. Y vamos a dejarla aquí descansando un ratito. Miren, se dan cuenta que así quedó, el agua está blanquita porque es de maíz. Entonces ya está lista para pasar al colador y cortar cocción con agua fría. Ya puse a escurrir la pasta, está caliente, con mucho cuidado. Vamos a cortar cocción con agua fría y ya está lista para utilizarse. Vamos a agregar aquí nuestra salsita de chipotle. Vamos a esperar a que se caliente, que realmente son como 40 segundos, un minuto, y agregamos la pasta. Agregamos la pasta. Y vamos a mezclarlo aquí. Para esto ya apagué el fuego, nada más era un minuto en lo que se calentaba nuestra salsa y ya se apaga el fuego y mezclamos. Ya tenemos nuestra pasta, queda así súper rica. A mí me encanta ponerle en la parte de arriba algo de pimientos. En este caso se lo puse rojo para que combine con el chipotle, pero puede ser el que ustedes quieran. Y vamos a poner un poquitito de queso parmesano. La verdad es que, bueno, ahorita cada vez estoy más embarazada y sí, las pastas es algo que se me antoja más con este clima. Y esta es una súper buena opción para la hora de la comida. Espero que les guste. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Alma Verde, no estoy a dieta, estoy comiendo saludable. Nos vemos el siguiente jueves.